Para que me enfrente, ¿no? Ah, mira, atrás, ya lo vi. Va en algas. De nada, es peludo. Está bien, ¿cuál todo? ¿Cuál no? El que va en algas. El que va en, se va a ir. Ya lo vi. Está con otro. Si están tres, está en medio. Sí, el de nada. Los tres. ¿Cuál de los tres? Ahí está, está más arriba. ¿Cuál? ¿El de nalgas? No, güey. Sí, el de nalgas. El que está... Sí, es el de nalgas. Tira el chino. A la panza le voy a tirar. ¿A cuál? Al de aquí. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál tiro? Pues sí, güey. Se me estaba la pinche servilleta. ¿Cuál es? No. Al que estaba en nalgas. De chocolate, que hay un montón de chocolate. Quiero que lo apuntes. Hay un arbolito, está un chocolate. Hay un montón. Está el arbolito. Es un chocolate que va en el arbolito, tú. Está abajo, está dándole uno. Ándale, está atacándole uno. Ahí va el culo, pero. Está el culo, ¿eh? Sí, pues cueros grandes. Sí, pero no. Está de azotón. Corta. El cargador, Toño, es el último tiro. Va para abajo, ¿no? Ahí va. Sí, es el caballar. ¡Suéltalo! ¡Ándale! Sí pegó. Creo que sí le pegó. Ya no tienes tiros. Sí le pegó, sí lo rozó el lomo. ¿Tirado? No, güey. Sigo caminando, güey. Chocote, yo largo, güey. Yo digo que lo tocó. Ojalá le ha pegado. El primero no le pegué. Observarlo. Quiero observarlo para...
aguanta. Y dos aquí tiene una pinche perrín chingón. Ven a la izquierda aquí, deja dentro de la piedra. No, 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 no. ¿Cómo es el corazón? Vamos, ahí va la derecha. Ahí llevas el rastro, güey. Sí. Todavía no cortes, ¿no? No, no, no. Cochando, mira, pero no, no, puros cuernos. Ahí va a salir ahorita para el tiro. Arrímate, arrímate. Aquí me lo doy, para que tengas visto. Ahí me sube este arbolito, este arbolito. ¿Sí? Sí, arriba. Aquí, aquí, ahí, aquí. Ahí, 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 ahí. Junta. Espérame, Toño. Espérame. Espérame, Toño. Espérame, Toño. No lo que digas. Ah, pero los cuernos, los quiebras. Ahora sí la podemos chocar. Buen tirador. Ahora sí puedo decir eso. Hasta no ver, no creer. Buen apoyo. Buena, primo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, chingones, ahora sí, ahora sí. No, porque estaban cabrones estos animales, son bien salvajes, no hay amarrados ni madre. Buena, primo. Aquí no hay animales amarrados ni madre, aquí tienen patas a los perros para caminar y para volarlos, güey. Ponte el otro. Vamos a levantar el trofeo. Tan salvajes estos pinches animales, aquí no hay mamá. Aquí no hay amarrados que salió del corral. Tiene que ser un orden. Ay, no hay mamadas, tú, Toño, que están amarradas, que están en el corral mansito, que están en su cerro, ¿no? Aquí no hay mamadas de esas. Oye, quiero buscar el otro. Ahorita, vamos por este. ¿Cuánto te cuenta, güey? Vámonos. Aquí tenemos el aparato medidor. Ya dijo, 29.30. Sí. Se mueve la mugre todavía. El primero o el segundo. Oye, yo creo que es el segundo. Oye. No, está grabando, yo no puedo. No, pero ahora sí lo felicité. Cayó en sus propias huellas, Polina. Si está panseado este, es el primero, ¿eh? Está vivo, sí, está vivo. No voy a reparar, abusado, está vivo. Cuidado, primo. El cerro también está vivo, ¿qué, primo? Sí, sí. No, anda en nada, este lado, anda en nada. Yo no sé qué anda cagando de nada, así que se la va a poner. Está cagando de nada, así que se la va a poner. Así que estoy puesto en los blinders de ahí, de la puerta. No, tiene que andar de la chica. Aquí de ojete, de culo, tiene que andar de la chica. No, era chiva, güey, está con él. Ahora. El otro, de nalga. Está peludo. ¿Eh? Arrímate, Toño. Oye, me la robé, cabrón, no mames. Hey, buena, güey. Salud. 31, 29. No, está ahí. Pícalo. No,
qué chido, güey. No, ahora sí, felicítalo. Ahora sí. Buen tirador. Vamos, yo no pensaba que era buen tirador porque venía cayéndose en algas. Sabelo. Y de panza y la chingada. Ponte ahí, pollo. Buen trofeo. Ahí está con. Ahí tómese la foto con el trofeo. Ay, ahora con este güey de muerte. Está vivo, todavía está vivo el güey. Juega a chingada. No mames. ¿Y quién la mueve para abajo? Está caminando. Buena pinche Toño. Buena cabrón. Ah, a ti 30. No le pongo el 20. Primo, nada más para grabarte. Deja el rifle. Ahora sí, Toñito. Oye, yo pensaba que era un cazadorcito de blind ahí para el venadín jabalí nomás. No. Agárrale el rifle, pues, agárrale el rifle. Yo pensaba que Toñito era para el blind y para los jabalincillos ahí. Para... Me pongo nervioso y acá. No, si es chingón, me demostró. Sí. Levántale la cabeza, primo. Y levántale a ver si está igual de flaquí como los venados. ¡Oh, de los jabalines! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué madre! ¡Qué su pinche madre! ¡Voltá para acá, güey! ¿No crees que estás con los jabalines? Mira, güey, la cerrada de acá, el grueso. Mira. 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 Y él me dijo, papá, busca que se junte. ¿A qué hora? ¿Cómo lo vamos a estar viendo? ¿A qué hora? A 800 metros que se juntará el cuerno. ¿A qué hora? Sí. Oye, qué chinga te rimamos, Toño. ¿Qué pensabas? Que era un jabalín del blind. El pinche corazón aquí se quiere agitar el güey de amar. El pollo irá a bajarte la mochila, güey. Para irme a bajar el otro adelantando. Güey, pero bueno. O con rifle. Pero aquí con el trocito no pegaba. Ahora sí, yo pensaba, yo el cazador lo miré acá nomás. Dije, es del blind, del jabalinero ahí, del liebrero, coyotero o algo, pero no. Se mostró sus agallas. Coyotero. Coyotero, pensé que no se iba a poner nervioso. Aquí estamos en la Sierra Caracol, ejido de Herradura, municipio Escobedo. Cacería bien legalita, con uma nueva, cintillos. Y esperemos, les voy a decir la mera neta, que quisiera puros cazadores de estos. Esos fallones que fallan 6 tiros o 10 tiros, no me interesan que vengan cazadores de estos de un tiro. Pero en serio, yo pensé en el acá y dije, se me hace que es el blind, coyotero. Es fallón. Aquí estamos en el 2021. Muchas gracias, chaval. Muchas gracias, pollo. Una cacería bien bonita, bien atendidos, con amigos, como me gusta, disfrutada. No fácil, una cacería no fácil. Mira, dale poquito a la sierra. Aquí así, estos borregos son requete ligeros. Aquí no hay que cencerros ni que son Sanchos ni que la chingada. Aquí si no le pegas en el primer chingazo, segundo, va a ser vaca la chingada en 3 minutos. Aquí no es que estás en el blind en una presa, hermano. Hoy atiende y tomate una coca y que mañana regresa que a las 5 de la tarde que sale en la cámara. Aquí te la pelas. Es increíble matar a un animalito en esta sierra, en serio, yo todavía pienso. ¿A que sí? Aquí no, pinche cueto también en guango. En medio de la pinche sierra estamos tragando los tamales de magaña. Están buenos los tamales de magaña. Bueno, se dio aquí la sierra. Mira nomás. Ni me siente. Es ahora, mi silo. Andrés, que se anda desmayando. ¿Cómo? No, que ya lo fue la sierra por las patadas. El pollo, mira el pollo. Ay, ahí está el primo, chinga, ya. Haciendo cumbre. Nada más que se traiga el chivo. Es el chivo. O el que va Andrés.
Ahí se movieron. Pegó. Espérate. Ahí está, le pegó. ¿Lo grabaste, Toño? Está grabando. Espérate. Pero un tapo yo. ¿Le pegó? ¿Dónde mero está? ¿Dónde está cabeceando? Bien pegado. Tiró el chivo, está tirado abajo. Ese rodó para abajo en un dedito. Pero la 90% de las veces no. Aquí está el tirador, el equipo. Acabamos de tumbar un chivo, un 30 más o menos. Y aquí tenemos una manadita para tripones. Ahorita te voy a dar un beso. Pues espérame, déjame levantar. Ah, no empiecen con joterías, hombre. Estoy grabando. El secreto de la montaña. Allá está el chivo, allá cayó, miren. Sí, está grande, Listo, pues tómanos una foto de donde estamos aquí. Exactamente, ahí cayó, miren. Ay, mero, ahí está. Aquí está el tirador. Le agarró el primero, creemos, pero el otro lo arranó. Aquí está la sierra, mire. Andan los chivillos perdidos. Quiere esperar que se ponga bueno unos 8 o 10 años. Bueno, por raza, pues aquí ir a levantar el torito que él cayó. Oye. A ver, fíjate. Aquí andamos. Aquí andamos. ¿Sí estás grabando, Vargas? Sí. Aquí estamos en la... Aquí está el cazador, mira, un tiro difícil, para abajo. 300 metros. Debo ser sincero. Creo el primer tiro que se lo falló a 300 metros, pero se movió un poquito y cayó en sus propias huellas el segundo tiro. Aquí estamos hablando con el cazador Andrés, viene Sabinas Nuevo León, ¿qué tal? Guía Orlando Buitrón de la Rosa, así que nos estaba grabando y... Tomando una foto, no, con el teléfono, aquí donde estoy echado. Ahí está el teléfono, ya no lo van a quebrar. Y yo que estoy hablando, soy Juan Pedro Buitrón, eres el pollo. Creo que la mera chingonada, pay, para que cuando ahorita lo mire, Toño, la mera chingonada de los guías. Ya mero abajo está el guía, es bueno también, Isabel Buitrón, alias el Ponina, el Chabelo. Y el otro cazador, vienen con dos cazadores, es Toño, no sé cómo se apellidan. Garza, los dos. Toño Garza y Andrés Garza. Aquí estamos en la Sierra Caracol, pero como la miran, sí está bien cabrón. A todos los cazadores que miren este videito, se lo... Les hablo bien sincero, hay que traer muchas agallas y, bueno, pues y blanquillos de gallinas. Pero sí, ya está ahí. Es chinga, aquí en la sierrita está. No lo entiendo yo aquí. Bueno. Mira, ahí está el cazador Toño y no, ¿cómo se llama el otro chavo? Sabino, no sé cómo se apellida. Pero ahora no están ellos. Muy importante el trabajo de ellos. No sabía, no estaba el chivo grande, de arriba hacia abajo estaba en una cuevita. Y con unos gritos, les pedí unos gritos por el radio y gritaban fuerte porque se oían hasta acá y el chivo lo oyó y se vinieron hacia nuestro favor. Aproximadamente el tirito fue de 200, de 280, 300. Bueno, pues aquí creo que es todo y el cazador lo tenemos incontento. Ahorita esperen a ver el trofeo. Aproximadamente creo que tiene, está grande, lo voy a decir, tenía... Arriba de 30 o ahí anda entre los 30. Este es todo, aquí estamos en la Sierra Caracol, municipio Escobedo, Coahuila. Aquí estamos con, aquí los esperamos ahí cuando miren este video aquí, todos los cazadores que miren este video aquí los esperamos.
Pero sí, sí les pido. Sí les pido que vengan en excelente condición, porque aquí no da pilones esta sierra. Esta sierra no da pilones. A ver, unas palabras tú, hombre. Te toca, Borges. Primero que nada, muchas gracias a los guías. El estupendo trabajo que hacen. Se requieren muy buena vista desde abajo. Estamos desde ayer espoteando los chivos. Estamos, ¿qué te gusta, pollo? 2 kilómetros, 3 kilómetros arriba del... 2.5, 3 kilómetros. 2.5, 3 kilómetros arriba de la sierra. Arman su plan de su estrategia de cacería. Vamos siguiendo la cacería. Nos acercaron, me acercaron a los chivos. A 280, 300 metros. Un tiro bien complicado, totalmente hacia abajo. Mira, nunca en mi vida había experimentado. Muy para abajo de madre en ángulos. Pero muy contento. Un gran reto para nosotros. Cazadores de blind, como nos dice el pollo. Sí, porque venían, creo, yo los miraba con que sé, yo pensaba que eran cazadores, cazadorcitos de ahí de blind. Hay que checar jabalines y venadito y todo eso. Sí. Bueno, creo que este videito ya se largó mucho. Creo que vamos a cortar porque nos espera una gran... Para ir a descopinar el animal y llegar hasta el animal. Y como les digo, aquí estamos en el ejido de la Herradura, municipio Escobedo, Coahuila. Cerquitas de Monclova. Cerquitas de Monclova. Ahí, cualquier... Cuando quieran un borrego berberisco, audá, ahí comuníquense con los guías de aquí el ejido de la Herradura. Ahí, ¿cuántos cazadores tienen el teléfono? Ahí está uno a 10 metros. ¿Dónde? Mira, ahí viene, pero no, a ver tú que le sabes a la cámara, ajustalo para que mires el chivito ese. Aquí tenemos un ejemplar que todavía le faltan 10 años para la matada. Lo vamos a cuidar. Hay que cuidarlo. Lo vamos a cuidar para que venga Víctor y Jesús. Cuando ese esté bueno, mi hermano Víctor lo va a venir a cazar. Oye, a Jesús. Solamente cazamos puro animal adulto. Esto hay que cuidarlo porque es el, míralo. Es el sustentar de el ejido Agua de la Herradura. Municipio Escobedo, cerquitas de Monclova, Coahuila. Aquí esperamos a todos los cazadores. Saludos. Ese es mi pollo, chinga. Gracias, pollo. Gracias. Ahí los dejo. Ahí no. De esta cacería es de octubre a marzo. A marzo. El calor no se toca esta sierra porque es muy difícil. Bueno, eso es todo. Ánimo. Saludos al cazador que está abajo, Antonio, y el otro chavo acompañante, y al guía, el Chabelo y el Ponina. Eso es todo. Se primo, chinga. Gracias, caro. Gracias por invitarme. No, qué bueno que me escuchaste. ¡Toma, mamá! ¡Pégale una cerveza! Se agarró para arriba, ¿no? Y se atravesó con madre. Y dije, no. ¡Ay, te puta! Y cuando cayó de la mochila. ¡Hala! ¡No le entró, güey! ¡Mira, no mames! La mochila de Toñito. El pollo, no, pues está chingón la que se ve. Está contentísimo. Muy contento. Bueno, gracias, pollo. Muchas gracias. Bueno, amigo, no me dé muchas las gracias. Agradeceme con una propinilla. De aplausos y porras no vive la gente. De gracias no vivo. Ándale, pollo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.